Aquí se viene el hitman en pista, el hombre que sale, Vincent Melaza viene para la primera posición, a ver quién viene para la segunda, es el Spar Ricky López, en la tercera aparece el corredor David Granada de Antioquia, pasa Antioquia Rizal de Antioquia, los que van entrando en este momento. En la penúltima recta, con Pelvar, López, Granados, el que va entrando Gallego, el corredor de Antioquia para la cuarta posición. El hitman para la manga, número 28, Andrés, ahora el corredor que viene. Andrés Jiménez, Miguel Calixto, es Calixto el que viene para la primera posición, Jiménez para la segunda, allá se viene Topa, el corredor de Risaralda, para entrar al segundo peralte, luego de Bogotá 1-2, Risaralda para la tercera posición, ahí se van ubicando, en la cuarta queda el corredor con el número 32, Juan David Montoya, último peralte, Calixto, entra el corredor Cavit y pasa Jiménez. El hitman ahora para la manga número 29. Se viene Andrés Arenas, el Muelas de Antioquia. En el primer peralte se ha volcado Jan Ramírez, el hombre que vino sobre Risaralda. En la segunda posición sigue Ramírez tercero, el del Valle, cuarto Cataño de Antioquia. Van pasando ya para la penúltima recta. El orden con Antioquia, Risaralda, el Valle Antioquia. El hitman en la manga número 30, Diego Arboleda, se viene Juan Carlos Díaz, Felipe Cerda, Juan Cortés, Juan Espina, a ver que se viene el azulejo, el hombre de Antioquia, Diego Arboleda, la primera posición, Juan Carlos Díaz se viene para la segunda, a ver quién se ubica tercero cuando va llegando en el segundo peralte en este momento, el que viene con el número 28, Felipe Serna, ahí va el 25, Quindío, Fuertes Cordés, el que se va ubicando en la segunda posición.